A ver, ¿qué le pasa a usted, señor director? Que me estoy sintiendo mal. Me estoy estresando. Fíjese si estoy estresado. Que estoy más nervioso que un camaleón en una piscina de bola. Así que me doy de baja. ¿Que se da de baja? ¿Y ahora quién pongo yo de director? Ya sé. Aquí este colegio necesita un director internacional. Que sepa de idiomas una jarta. Ahora mismo voy a delegación a buscar. Por aquí está la sala del profesor. Por ahí está la pincha de abajo. La del medio y la de arriba. Por ahí está la ganacha. Otra ganacha. Y la portería. Aquí hay una portería, pero la han quitado. Para los profesores, seguro. Ahí está delegación. La sala secretaría, vamos. Los parques de los niños chicos. Estos son los padres. Aquí está. Muchas gracias, señor portero. Es tan amable. En el tiempo que llevo aquí, me he dado cuenta de algunas cosas y he podido escribir hasta un poquito de romancero. Dice así: me han mandado a este colegio para resolver todos los conflictos y quieren que yo sea director porque se ve que soy muy listo. Vengo de Estados Unidos y allí todo es diferente, porque si hay algún problema, el director siempre es inocente. Allí todo es de pago. El director no se equivoca. Siempre tiene la razón y nadie abre la boca. Aquí, cuando ocurre algo, todos señalan al director. Pobrecito ese hombre, que más que malo es peor. Si mi niña está en el colegio y hace una harta calor, señores, la cosa está clara. La culpa es del... No se oye. La culpa es del... A ver si es verdad que lo decís bien después. Cuando falta personal, por ejemplo, un monitor, nadie lo duda un instante. La culpa es... Si mi niña está contenta y de pronto se va el profesor, la responsabilidad será de alguien. Qué bien lo saben. Si la comida está sosa, fría o con poco sabor, ¿a que no sabéis de quién es la culpa? Pues qué bien lo sabéis. Aquí nadie tiene culpa de nada y siempre se grita con rencor que cuando algo sale mal, la culpa es del director. Si cada uno mira para adentro y asume su parte de error, no estaríamos diciendo siempre, la culpa es del director. Así que me voy para América, que allí se vive mejor, o por lo menos la gente nunca dice, la culpa es del director. Bye bye, me voy, yo no quiero ser director. We'll be right back.
No voy a hablar con eso, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es que hablo?